Bueno, señores, son las 7:42 minutos y tenemos desde Londres al camarada Eury Cabral. Buenos días, Eury. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el elenco del Sol de la Mañana y a todo el país. Es para mí muy grato desde Londres, Inglaterra, poder dirigirme a todos ustedes del país para dar algunos detalles de un evento que se ha estado desarrollando durante toda esta semana, precisamente la sexta semana dominicana. El embajador dominicano aquí en Reino Unido, el doctor Federico Cuello, junto con su equipo, ha organizado una serie de actividades sumamente importantes que se iniciaron desde el pasado lunes, pero que tuvo su recepción principal el pasado martes 10, que se celebró precisamente en la terraza pabellón del Palacio de Westminster, que es el Congreso de Chile, el Parlamento Británico, un edificio histórico de Londres, y además una institución que es denominada el Parlamento Padre de todos los parlamentos del mundo, el Parlamento de Londres. Y hubo una recepción muy, muy bien organizada, con una gran participación tanto de una delegación dominicana de alrededor de 20 personas que hay, una gran cantidad de empresarios británicos, funcionarios de los dos países, tanto de Reino Unido como de República Dominicana. Y creo que hubo un elemento importante que hemos destacado, que hemos dado una importancia trascendental para la República Dominicana, porque por primera vez lo decía un lord. Parece que aquí la Cámara de los Lores, o la Cámara Alta, la Cámara del Senado, tiene una cantidad de lores que son nombrados directamente por las reinas, y la Cámara de los Comunes, que son los diputados, alrededores de este caso, de que son elegidos de manera popular. Uno de los lores estuvo presente en la actividad, el lord Richard. Estuvo también presente Richard Samuel Levy, que es de una de las instituciones que va a invertir alrededor de 750 millones de libras esterlinas, que son como $1,000 millones de dólares, unos 43 mil millones de pesos dominicanos, en el periodo de 2007-2020 en proyectos en la República Dominicana. Pero decía que el lord inglés Daniel Brennan, al momento en que hablaba, decía que era la primera vez en toda la historia del Parlamento Británico que se escuchaba música dominicana. Había presencia de esa manera dominicana y una recepción de esta naturaleza, porque la actividad estuvo animada por un cantante dominicano que reside aquí, que se llama Lil Tizal, y que con un grupo que pasó toda la noche americana, incluso al final todo el mundo bailó merengue y bachata, y decía ese norte inglés, Daniel Brennan, que era la primera vez, que tiene 30 años en el Congreso, y era la primera vez que veía una recepción de esa naturaleza y que se sentía sumamente motivado con él. Otra actividad sumamente importante, de las tantas que se han realizado, una agenda bastante amplia, pero fue un seminario que se realizó el pasado miércoles con la temática de la inversión en la República Dominicana y negocios en República Dominicana, británicos allá. Y aquí este evento fue de suma importancia, no solamente porque estaba el empresariado, la mayor parte del empresariado dominicano encabezado porque es Abdallán, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de CONET, por Lidia Donetti, y una gran cantidad de empresarios, sino porque estuvo, como decía, el señor Simon Lewis, que es uno de los responsables del jefe de división de infraestructura de la Agencia de Financiamiento de las Exportaciones del Reino Unido. Esta agencia es una agencia de suma importancia, que tiene inversión en más de 200 países del mundo, y que destinó el año pasado 30 billones de libras esterlinas para esos fines, y para proyectos y cada uno que está ahí en esta. Y han decidido escoger la República Dominicana para invertir toda esa cantidad de dinero que decía, es decir, alrededor de 46 mil millones de pesos dominicanos, porque entienden que la economía dominicana es una de las economías de América Latina que más sólida es, que hay una gran confianza en República Dominicana, lo que fue avalado por el embajador británico en República Dominicana, que también estaba en la actividad, el señor Chris Campbell, que dijo que precisamente República Dominicana todavía tiene mucho que aportar para negocios de los británicos en nuestro país. O sea, que fue una muestra ese evento donde hablaron, ¿verdad? Habló Lidia, habló César, habló el ministro de Industria y Comercio, el arquitecto Nelson Toca, y todos expresaron que República Dominicana estaba preparada, necesitaba esa inversión y iba a dar todas las facilidades que fueran necesarias para que esos proyectos que van a ser básicamente en el área de infraestructura, en el área de energía alternativa y en el área de combustible, es decir, de alta tecnología y combustible. Esas son las áreas donde van a prestigiarlo.
Otro actividad sumamente importante fue el lanzamiento del nuevo pasaporte dominicano. Entonces, usted sabe que el nuevo pasaporte dominicano lo está haciendo una empresa británica que se llama La Rue, de La Rue, que es la misma que hace todas las papeletas del Banco Central. Entonces, esa empresa, junto con el director de pasaporte, Monty Rodríguez, presentaron aquí el primer ejemplar, ese pasaporte con un reportaje muy bien realizado, que tiene una serie de características novedosas. Tres niveles de seguridad, dicen ellos, que va a ser uno de los pasaportes con mayor nivel de seguridad del mundo. Y además, sus páginas no van a ser páginas normales, sino que van a estar de alguna manera animadas, con imágenes de República Dominicana, con imágenes de la patria, con imágenes de la bandera, con imágenes de animales nuestros, de Corea, de una serie de elementos que le van a dar una mayor visibilidad y dicen que va a ser uno de los pasaportes más bonitos del mundo. Finalmente, lo que queda de semana, o sea, de aquí al domingo, hay una exposición que se llama el Show del Chocolate Dominicano, que es todos los cacaoteros dominicanos van a estar en un sitio que se llama el Olympia National Hall de Londres, el centro de convenciones grandísimo y uno de los más importantes aquí en Londres. Y entonces se va a estar exhibiendo los productos que salen del cacao, se va a hacer un show especial, donde se van a preparar varios de esos productos por la chef Diana Miné. Y además va a haber un panel y una premiación para los cacaoteros dominicanos en vinculación con los empresarios. También va a ser amenizada esta actividad con una banda especial que encabeza el cantante dominicano Willy Sal, que es un cantante dominicano que se sigue aquí en Londres, que canta merengue y bachata. Es decir, todo este conjunto de actividades, al final de cuentas, llevan una orientación especial, lo dijo el embajador Federico Puello en la inauguración, y es que cada vez más se fortalezcan las relaciones entre el Reino Unido y República Dominicana, porque una gran parte de las importaciones nuestras, de las importaciones de ellos, que son importaciones nuestras, están siendo destinadas precisamente a productos dominicanos. Aquí se ven muchos productos dominicanos en algunos lados y aparentemente por la decisión esta de Inglaterra salir de Europa, se abre mucho más el mercado del Reino Unido, de todas las naciones del Reino Unido, para la República Dominicana. Eso muestra también las condiciones de la economía, la confianza en la economía dominicana, es un país, una nación como Inglaterra, como Reino Unido, de tanta tradición, de tanta fuerza desde el punto de vista económico, una de las principales potencias económicas del mundo, están teniendo a la República Dominicana como un destino importante de sus inversiones. Yo creo que ha sido una semana de mucho éxito, que antes de aquí, y creo que esto va a repercutir muy positivamente para la economía de la República Dominicana. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pues ahí hay un panorama porque no se está escuchando muy bien, pero sí se entendió todo, un panorama sobre esta semana dominicana en Londres. Muchas gracias, Lord Cabral, y que disfrute la hora del té esta tarde. Hasta pronto. La hora del té de esta tarde está especializada en la actividad con chocolate dominicano. Y la hora de muchas gracias también, muchas gracias, Aurí. Está en otras situaciones personales importantes. Nosotros continuamos aquí entonces a las 7:50 minutos.